sonido cierto. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles a las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Primera estrella, Pablo de Tarso, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Llegó para restablecer una edad deteriorada llena de formulismos. Su misión fue presentar al Señor Jesucristo. Segunda estrella, Irineo de León, discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue del apóstol Juan. Por su fidelidad exacta a la palabra y el poder de Dios en su ministerio, fue la selección perfecta para la edad de Esmirna. Tercera estrella, Martín de Tours. Nació en Hungría. Cambió la espada por la Biblia luego de tener un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. Vivió en la época en que los cristianos eran perseguidos, quemados, clavados en estacas y destrozados por fieras. Prefirió morir antes que aceptar los credos surgidos del Concilio de Nicea. Esta tercera estrella iluminó la oscuridad de la Edad de Pérgamo. Cuarta estrella, Colombo de Irlanda. Era el tiempo del oscurantismo y este cubría la tierra tanto cultural como espiritualmente. El pueblo de Dios era perseguido, pero Dios tenía en su diestra esa cuarta estrella que reflejó fielmente en poder y enseñanza la luz del Hijo de Dios. Quinta estrella, Martín Lutero. Pasado el oscurantismo, el poder religioso había eliminado, gracias a la Santa Inquisición, 68 millones de cristianos. Era casi imposible tener acceso a la Biblia, excepto si se fuera sacerdote o si hablara el griego o el latín. Del propio Imperio Romano, Dios tomó esta quinta estrella, Martín Lutero, abogado, teólogo, músico y un destacado sacerdote. Tuvo la revelación divina que le enseñó que el justo por la fe vivirá. Sexta estrella, Juan Wesley de Inglaterra. No siendo suficiente el mensaje de justificación por fe para traer de nuevo a la iglesia la gloria que se había perdido, el Señor tomó a este valeroso predicador anglicano, quien al verse frente a la muerte, comprendió que la religión no salva. El mensaje de santificación lo trajo, pues sin esta nadie verá a Dios. Había preparado Dios el camino para regresar al día de Pentecostés, pasando de justificación a santificación, restaurando en su iglesia los dones perdidos. La edad pentecostal comenzó en 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles. Un poderoso movimiento cubrió al mundo hasta que su enseñanza se desvió de la palabra. Parecía que las tinieblas le ganaban a la luz. Fue entonces cuando... Dios levantó a un hombre, al cual le dio su poder y su palabra, para dirigir y ordenar a una edad que andaba desnuda y lejos de su verdad. William Marion Branham, el mensajero de los tiempos postreros.